A Villa, ya vimos que Ciudad Juárez te recibe con los brazos abiertos. ¿Qué nos puedes decir de esto? La verdad, tenía mucho tiempo de venir a Ciudad Juárez y la gente me recibió de lo mejor. Entonces, me voy más que agradecida con todo eso. ¿Qué te pareció la lucha de hoy con el papichulo ahí en contra? Ay, la verdad, todos me dan hueva, todos me dan asco, todo eso. A mí lo único que me importa son las tóxicas, que son Hiedra, Maravilla y Flamer, que eso tienes que aprendértelo muy bien, por favor. Me lo tengo que aprender, que ya vi que en Triple A está haciendo una revolución. No es una revolución, es la era de las tóxicas. ¿Por qué? Porque llegamos a innovar y llegamos a dejar bandera. ¿Por qué? Porque somos las mejores. ¿Y qué planes vienen para Maravilla? ¿Quién van a retar? No, mira, no hay planes, no hay tenemos que retar y nada. Ahí no, todos quieren ir en contra de las tóxicas, pero no a todos se les da ese gran lujo. Así que mejor di, las tóxicas son las mejores del momento y por siempre y para siempre. Ok, ¿va? Todos los que quieran luchar en contra de las tóxicas, que son lo de hoy. Mejor fórmense, sí, porque tenemos una fila larguísima, pero créanme, nos dan hueva que es hasta que nosotras digamos. Ok, ya por último, Maravilla, queremos llevarnos un póster a nuestro programa. ¿Cómo ves? Para que la gente nos pues escriba. Pues obviamente, ¿por qué? Porque es que si te llevas un póster, te hubieras llevado de las tres, pero como no vinieron mis compañeras, pues te llevas el de la tóxica. No, creo que soy la tóxica mediana, no tan tóxica, pero sí, con todo gusto yo se los regalo. Bueno, amigos de Invasión Wrestling, ella es Maravilla, aquí estamos en Ciudad Juárez, esto es Lucha Juárez y esto es Invasión.